La oración del entrenador del Bala y Gran Canaria, Pedro Martínez. Bien, bueno, es pues un grandísimo partido, muy completo. Eh, como no se podía esperar de otra manera, creo que, que hemos tenido acciones increíbles en ataque y en defensa, muy buenas. Eh, yo creo que es un día muy bueno para felicitar a los jugadores por su fe. En el tercer cuarto, cuando la cosa estaba difícil, porque el Barcelona yo creo que había encontrado ahí una manera de, de hacernos daño, con Tomic ahí en el centro de la zona y hemos reaccionado muy bien, y muy bien. Mucha fe, mucho esfuerzo, día grande, ¿no? Con el público impresionante, ganar a un gran rival, eh, con momentos de dificultad, con momentos de muy buen juego, con muchos jugadores sumando, bueno, día, día para estar contentos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las claves para el estilo por el cual el Gran cayer Balán ha podido vencer hoy a un equipo teóricamente superior como es el Barça -Liga. Bueno, claves puede haber muchas. Yo creo que todo pasa primero por, por el esfuerzo y la calidad de los jugadores ¿no? que, que han jugado, como decía, con, con mucha fe y en algunos momentos con muchísimo acierto, ¿no? con, con canastas muy importantes, algunas un poco incluso inverosímiles. ¿no? Que, que las hemos metido y eso pues demuestra cuando estás con mucha energía, con la energía de la gente, con la ilusión de ganar y, y la verdad es que desde ese punto de vista pues han hecho todos un esfuerzo grandioso Bueno, hemos visto dos momentos críticos, ¿no? El del tercer cuarto que hacías mención y también al final que parecía que nos estaban cogiendo el cuarto, mm. ha demostrado carácter, ¿no? ¿Qué es bueno, ha gustado de habido eh, alguna acción muy buena, ¿no? de un dos más uno de, de este de Brad eh, y luego un triple de, de Ryan Toulson y, y una canasta también muy buena ya definitiva de Spencer Nelson en el último segundo de posesión ¿no? pero sobre todo yo me quedo en ese rato con el trabajo en defensa que el Barcelona aunque estaba apretando yo creo que que estado, hemos estado muy bien atrás y nos han metido alguna, pero eran acciones muy buenas, muy meritorias por su parte, porque es un equipo con muchísima calidad. ¿no? Pero el trabajo en defensa en el último cuarto ha sido muy bueno. el pasado hablaba de lo mejor estaba por venir, que lo mejor era esto? O? Bueno, la verdad es que hoy se ha notado lo importante que es para nosotros, pues Xavi, especialmente cuando juegas contra equipos como, como el Barcelona, que que tiene gente tan grande y, y tan dominante físicamente. Entonces, pues Xavi, yo creo que obviamente sin él pues hubiera sido casi imposible ganar ¿no? por, por una cuestión de, de planteamiento físico no contra un equipo pues, con tanto potencial con Tomis con Hawaii, con Lorbech no que yo creo que nos hubieran superado sin opción no sin sin Xavi entonces pues, desde ese punto de vista pues Ahora estamos más completos, ¿no? Andamos con el problema de Eulis, que no está en su mejor momento físico, pero ha estado lo suficientemente bien como para, para echarnos una mano y encima acabar el partido ahí un poquito a la, a la heroica, pues, pues jugando de cinco, que ya digo que hoy no era un día para que eso se pudiera hacer, al menos con, con lógica, ¿no? Otra cosa es que luego lo hagas y, y salga adelante el tema, pues porque juegas en casa, porque, porque estás dándolo todo y, y haces cosas pues que de entrada no, no parece que sean probables, ¿no? sí, estando entre los cuatro primeros pues es difícil no pensar que este equipo pueda hacer grandes cosas este ¿eh? año no sé si tienen la misma sensación a ver la, semana que viene, a ver la semana que viene jugamos dos partidos fuera y a ver, yo creo que no hay que mirar más allá ¿no? ahora son dos partidos muy importantes contra rivales que están ahora mismo con el mismo objetivo que nosotros y, y a ver si conseguimos concentrarnos y, y hacer las cosas bien pues entrenadores Bueno, yo creo que estamos todos muy contentos, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que, que en el deporte esto no ni puedes estar muy hundido cuando las cosas van mal, ni, ni tampoco muy eufórico, porque te digo, el miércoles jugamos y todo puede cambiar, ¿no? en, en una semana. Entonces, los que ya tenemos un poco de experiencia sabemos que, que hay que estar hacer las cosas bien hechas, concentrarse y, y ya está, y continuar, tanto si se gana como si se pierde. Sí, bueno, una pena eso ha ensuciado el, el partido por parte de todos. Ojalá que no hubiera pasado eh, por parte de todos. No, yo creo que ahí hay mucha adrenalina en ese momento con el partido ya decidido, tanto por parte de, del jugador del Barcelona que yo creo que estaba pues probablemente un poco frustrado porque. Estaba, veía ya que el, que el partido pues era imposible y, y nosotros pues también pues tenemos la adrenalina esa de, de decir oye pues en, no en el no en el cid no o sea no nadie nos amedranta ni, ni entonces bueno ojalá que no hubiera pasado y yo creo que es un poquito pues tal vez el, el punto negativo del partido todo lo demás solamente le veo cosas positivas al partido de hoy una pregunta ¿No? vale gracias